Excelente tarde, como cada, pues como cada día que tenemos la oportunidad de poder estar con ustedes. Es un placer saludarles. Son las 5:13 de la tarde. En un ratito nada más la presentación y vamos a ir a una primera pausa. Y regresamos porque el día de hoy estaremos conversando desde Petra Cacao, Chocolatería y Restaurante, un espacio al cual le invito a venir y visitar. Chocolate tradicional, amargo, semiamargo. Los platillos que aquí les sirven, el espacio que está bastante agradable, ahorita que hace mucho calor, pues véngase a refugiar en la sombra de estos arbolitos y a disfrutar de lo que aquí le pueden ofrecer. Calidad y servicio de primera. Petra Cacao, ubicado en la calle de Hidalgo, número 105, en el barrio de Jalatlaco, a unos 150 metros de la iglesia de Jalatlaco, aquí en este bello barrio de la capital oaxaqueña. Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a un gran amigo. ¿Cómo estás, amigo? Colega. Hermano, este, de la pluma y la y de todo. De lo que se pueda. Alfonso Benítez, de Ajijos, un medio de información deportiva que sin duda la está rompiendo en la entidad oaxaqueña con lo que están haciendo, innovadores, un propio estilo, y bueno, de eso hablaremos el día de hoy, aunado a lo que a los temas de interés primordialmente en el deporte oaxaqueño, en el deporte local. Y pues bienvenido, amigo. Muchísimas gracias, amigo, por supuesto, y gracias también por la invitación. Como siempre, es un gusto trabajar contigo, y bueno, no es de ahorita, es de hace ya muchos años, y bueno, después de esa pausa nos vamos a reencontrar. Así es. Y estamos ahorita con este tema de Ajijos, que como lo comentas, pues bueno, es una página que surge de la necesidad de poder contar, aparte de la historia de los deportistas, lo que sucede en el deporte, tanto la problemática como los buenos resultados, y decir las cosas como son, ¿no? Porque creo que me atrevo a decir que no hay ningún otro medio en Oaxaca que se atreva, al menos especializado en deportes, que se atreva a poner la llaga, el dedo en la llaga, ¿no? En la mera herida sobre los temas deportivos, porque no todo es miel sobre hojuelas, no todo son ganar medallas, buenos resultados, primeros lugares. También hay cosas malas que también las hemos señalado, y hay cosas turbias que también se señalan en Ajijos, y eso es lo que nos ha caracterizado, como dices, este, Abdiel. Y así fue como surgió la idea de hacer la página. Llevamos ya cuatro años en los que pues hemos contado muchas historias, pero también hemos dado dolor de cabeza a varios dirigentes del deporte, no solamente local, este, les hemos dado varios dolores de cabeza, y pues bueno, ahí estamos trabajando, y pues así seguiremos haciendo pues los señalamientos como creo que debe de ser, ¿no? Y como... Acompáñame a hacer una primera pausa, sí, es muy rápido, 106.1 de FM en Estéreo 1, y también estamos en el streaming en Sobre la Mesa en Estéreo 1, y también váyase a Ajijos, este espacio de deportivos, ahí también podrá estar compartiendo esta transmisión, que llegue a más, hágala crecer y por supuesto, únase a la conversación. Regresamos, estamos Sobre la Mesa. Análisis profundos, noticias de relevancia, historias inspiradoras y más. Sobre la Mesa, en un momento continuamos.
Sobre la Mesa con Jorge Oropeza en el 106.1 de FM Estéreo 1. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos, 106.1 de FM en Estéreo 1, estamos en el streaming también en Facebook, Sobre la Mesa en Estéreo 1 y también en Ajijos, y esta tarde transmitiendo desde Petra Cacao, ubicado en Hidalgo número 105 en el barrio de Jalatlaco, chocolatería y restaurante, estamos con mi amigo Alfonso Benítez de Ajijos, el mundo de los deportes, que pues sin duda es un referente en el ámbito de la información deportiva en el estado y que está cruzando fronteras, sin duda por la experiencia de quienes forman parte de este proyecto, de este medio, y que pues no ha sido fácil, y que algo importante que acababas de decir hace unos minutos antes de ir a la pausa, es que pues dicen las cosas como son, y claro, que eso hace falta, ¿no? Decir las verdades sin ningún obstáculo, ¿no? Aunque duela. Sí. Pero que se aborden en una forma, ¿cómo podemos decirlo? Transparente, o sea, sin pelos en la lengua. Exacto, ¿no? Sí. Sí, fíjate, desafortunadamente, Abdiel, muchos no han entendido esa parte. Creen que por ser periodista te vas a hacer de amigos, te vas a cenar de amigos, pero como periodista tú es lo que menos tienes que hacer. Claro. No puedes hacer amigos en el periodismo, porque cuando les toca, pues tú tienes como periodista que hablar de eso. Y eso nos ha costado en Ajijos, que mucha gente nos elimina de su Facebook, de manera personal, porque lo agarran así. Mucha gente te bloquea, te deja de hablar, podemos decir casos específicos, pero será volver a destapar la herida, quitarle el curita a la herida, y va, ¿qué quieres que se vaya a encabronar? Digo, a enojar, entonces mejor mejor lo dejamos ahí, pero digo, específicos en el caso del boxeo y de la lucha, que han sido los deportes que han tenido sus vivemoles y que pues desafortunadamente pues nos dejan de hablar después de que pues era una estrecha relación, por así decirlo, y pues por contar lo que sucede, lo que ellos mismos hacen, lo que ellos mismos propician, pues te dejan de hablar, ¿no? Entonces, digo, ni más ricos ni más pobres, digo, a fin de cuentas uno sigue viviendo, sigue haciendo la noticia, pero sí es lamentable que no se pueda entender esa parte, ¿no? De que si tú eres un deportista de alto rendimiento, alta competencia, y que si la llegas a regar, pues hay gente que lo tiene que decir, no te puedes quedar callado, y si de ahí tomas de referencia para dejarle de hablar a quien lo publicó, pues con la pena, ¿no? Claro. Qué lamentable, pero yo lo digo, aquí tengo conocidos, muchísimos, a lo largo de casi 20 años, muchísimos conocidos, pero amigos, la verdad es que pues no puedo tener amigos en este medio, porque simplemente cuando les pueda tocar, si es que les llega a tocar, pues les toca. Claro. Y así es el tema, amigo. Ajijos es un medio digital que este año cumplió o está en su cuarto aniversario. Pero quienes conforman este medio, pues no son improvisados, ni tienen 4 años apenas, sino traen una trayectoria importante. Sí. Y eso abona a que hay experiencia, hay conocimiento, y que la opinión que se vierte con una justificación, una investigación, con el soporte profesional en este ámbito, pues vale, ¿no? Sí, no, por supuesto, Javier, porque fíjate, nada más, yo voy a cumplir, bueno, yo tengo 18 años en este tema, ya es considerable desde 2006, obviamente específicamente en deportes, ¿no? Anteriormente había trabajado también en otros medios, pero no en deportes. Leobardo García, por ejemplo, que es como que el más viejo de todos, que trabaja para El Imparcial, pues bueno, él tiene más de 30 años en este tema del periodismo deportivo. Omar Santiago, que pues, claro, ya lo conocen como es, tiene más de 20 años, casi 25, me parece, algo por el estilo. Entonces, pues junta nada más todos esos años de experiencia y te vas a dar cuenta de que pues no somos improvisados, ¿no? Digo, no quiere decir que las nuevas generaciones no sepan, pero tú sabes que siempre la experiencia es la que hace la diferencia, como decía por ahí un lema, ¿no? Entonces, la experiencia es lo que te viene a dar pues esas tablas para que puedas ser crítico, para que puedas conocer y que la gente también te conozca, ¿no? O sea, no puedes llegar con un año y decir, ah, ya sé de deportes, porque todos los días aprendes. Seguimos aprendiendo definitivamente, pero con lo que ya llevamos, ya nos podemos defender y te podemos decir que no nacimos ayer, como dicen. Digo, a veces en Facebook cuando ponemos alguna nota nos quieren como que chamaquear, pero pues no saben que cuando ellos van nosotros ya estamos de regreso, ¿no? Así es, y bueno, pues esto es importante. No sé si todos ustedes, pero
Yo creo que sí, en la parte de la trayectoria han estado, tienen reconocimientos, o sea, hay preparación, repito, la parte de no ser improvisados y que eso les da el plus y el reconocimiento a nivel de periodismo deportivo aquí en Oaxaca. Pero algo muy peculiar que yo he leído y que ha gustado es que en esta forma en cómo ustedes dan a conocer la información, pues ya traen un estilo propio, claro, ¿no? Que los que hace la diferencia entre también, digámoslo de esta forma, quienes también realizan esta labor del periodismo deportivo y que ha gustado. ¿Por qué? ¿Por qué ha gustado? ¿Cuál es el estilo? Pues ¿cómo es podríamos... que, mira, el estilo pues es el que tiene cada uno desde hace muchísimo tiempo. A lo mejor no se pueden hacer la comparación, es que estos güeyes se quieren parecer a los de TV Azteca, ¿no? Que la tripleta de Martinoli, claro. Sague y García. No es así el tema. Porque nosotros ya traemos el estilo, somos como somos así en la pantalla, y tú nos conoces mejor que nadie, y así hemos sido toda la vida. O sea, desde que nos conoces, hemos sido igual. Omar toda su vida ha sido igual. Entonces, yo también en toda la vida he sido igual. Y Leo, que es como que un poquito el que es más mesurado, pues también ha sido así. Entonces, yo creo que es un estilo propio que tenemos, que nadie más tiene, aunado a que también la página de www.ajijos.com, pues es la única en su estilo en Oaxaca. No hay otra página de deportes, y si la hay, pues háganosla saber, porque la verdad es que no la conocemos. Digo, hay muchísimas páginas de información, pero son general, pero de información deportiva, pues no conozco otra, honestamente. Y esa es la base de Ajijos, que de ahí se nutre, obviamente, con el Facebook, que es donde estamos transmitiendo, con el YouTube, que ya lo abrimos recientemente, regresamos al Instagram, regresamos a lo que es ahora X o X, como sí. Le llaman, y es así como hemos estado creciendo poco a poco. Pero el estilo que traemos, pues, la verdad es que si fuera actuado, pues no nos saldría, ¿no? Uh-huh. Y la gente se daría cuenta. Sin embargo, es un estilo propio donde tú lo has visto en las transmisiones, decimos groserías, echamos madres, y no nos pasa nada. No en un sentido ofensivo, ¿no? Más bien, no. Yo creo que en el mismo contexto de poner en creo que es más entendible, ¿no? Claro. El poner la información en esos parámetros. Y pues yo les invito a seguir de cerca a los compañeros de Ajijos en esta trayectoria. ¿Dónde los pueden encontrar? Ya mencionas que están precisamente nos pueden encontrar en plataformas exactamente digitales. La página principal, que es www.ajijos.com, la fanpage, que es Ajijos, donde estamos transmitiendo, y todas las demás redes sociales nos encuentra como Ajijos, así, todas. Tratamos de unificar para que no sea claro. Una por otra, pero nada más dele en Google y ahí aparece Ajijos sin ningún problema. Es Ajijo para OS, para que más o menos vayan viendo, porque a veces Ajijos nada más le ponen la A sin la H, entonces Ajijos creen que es con G, entonces pues, no, así no se puede. Entonces pero ahí nos encuentran en todas nuestras plataformas. Y un nombre muy peculiar, ¿no? Sí. ¿Cómo nació? Porque pues, fíjate, es una expresión bastante común, ¿no? De poder escuchar de boca de pues muchas personas. No, y es una frase que durante muchísimos años se ha escuchado en México, claro. ¿No? Principalmente. Pero fíjate que nació precisamente por la necesidad de hacer un proyecto independiente, uh-huh. Un proyecto, digo, Omar trabajó en el Imparcial, trabajó en Tiempo, yo también estuve en el Imparcial. Cuando nació, yo estaba, bueno, trabajé en TV Azteca y entré a Gobierno del Estado, y ahí fue donde se empezó a gestar un poquito más, y lo quisimos hacer diferente. Le pudimos haber puesto La Reta, Meta Deportiva. Como nombres más asociados. Último Minuto, refiere, claro. No sé, una cosa así, ¿no? Línea Deportiva, no sé, algo así, ¿no? Que te refiriera al deporte. Ajá. No, sin embargo, dijimos, bueno, ¿por qué no le ponemos algo diferente? Entonces lo estuvimos pensando con varios nombres y salió Ajijos. ¿Por qué? Porque la intención es de que cuando nos vean, digan, Ajijos, ya llegaron estos güeyes, ¿no? Entonces, esa es como que va a ser la intención de que digan, pues, aguas, ¿no? Que ya llegaron. Entonces, esa es la intención de ponerle Ajijos y de buscar, si ustedes ven nuestro logo, nuestras letras, buscar el tema como de caricatura, como de un cómic, así como lo que está haciendo ahorita Guerreros de Oaxaca. Nosotros uh-huh. Ya lo hicimos hace 4 años, entonces, así más o menos del superhéroe, del cómic, y así como buscamos que se hiciera también esta parte diferente a claro. lo que pudieras encontrar, pues no nada más a nivel local, sino también a nivel nacional. Digo, está Récord, está de qué otro, Cancha, Medio Tiempo, sí, varios. O sea, son todos que van relacionados, La Afición, uh-huh. Que todos van relacionados con el tema del deporte, ¿no? Que dicen, es que se llama mi medio de comunicación, se llama La Afición. Ah, te vas al tema deportivo, claro. luego, ¿no? Sí. De La Afición. Entonces quisimos hacer algo diferente, porque le podemos haber puesto desde la grada, en la butaca,
o qué sé yo, ¿no? Fuera de juego, sí, muchas cosas, pero no quisimos que fuera así el tema, sino que fuera algo diferente y que la gente dijera, ah, bueno, ¿qué carambas es Ajijos? Y eso es lo que tenemos ahorita. Perfecto, pues vamos a seguir con la conversación. Acompáñame a hacer una breve pausa más. 106.1 de FM, estamos en Petra Cacao, Chocolatería y Restaurante. Venga a tomarse un chocolatito. Dicen por ahí que las bebidas calientes te ayudan como también a sacar esta cuestión y a equilibrar la temperatura. No lo sé, pero el chocolate está bien rico. Así es que haga la prueba. Este experimento, sin duda, con un buen chocolate, vale mucho la pena. Vamos a hacer una pausa, regresamos, seguimos sobre la mesa. Análisis profundos, noticias de relevancia, historias inspiradoras y más. Sobre la mesa, en un momento continuamos. Sobre la mesa con Jorge Oropeza, en el 106.1 de FM Estéreo 1. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Son 5 de la tarde con algunos minutos, 35 minutos. Y bueno, es un placer continuar con ustedes compartiendo información interesante. El día de hoy conversando con Alfonso Benítez de Ajijos, el mundo de los deportes, un medio de comunicación digital enfocado a informar acerca de lo más relevante del ámbito deportivo, no solamente local, nacional, sino también internacional. Pero se han enfocado mucho en lo local y claro, es algo importante porque
iremos desmenuzando como esta esto que te, de lo cual iniciaremos a hablar, que es ustedes como medio le están apostando a informar sobre el medio el ámbito deportivo local. ¿Qué representa para un periodista deportivo enfocarte en este ámbito? Mira, muchos dicen, ¿por qué se encasillan nada más en lo local? Es muy simple, Adiel, porque lo nacional lo encuentras en cualquier lado. Claro. En cualquier medio te habla de lo nacional. En cualquier medio te habló de la final América Cruz Azul, cualquier medio te lo habló. Sea o no sea, incluso hasta los reporteros de Información General te ponían eso. Entonces dices, pues está bien. O sea, te van a bombardear con esa información. Sí. Y lo mismo para la final de la UEFA, que va a ser el sábado, igual lo vas a encontrar en cualquier lado. Entonces, ¿a mí qué plus me puede dar a mi medio de información traer notas a nivel nacional o a nivel internacional si no me van a rendir lo que yo quiero? Te tienen uno, dos, tres likes y ya, en el sentido hablando de likes. Pero el principal objetivo es hablar de la información del deporte local, porque es lo que necesitamos dar a conocer. O sea, necesitamos dar a conocer que en Oaxaca hay deportistas de alto rendimiento, que en Oaxaca hay deportistas de alta competencia, y en Oaxaca hay deportistas que se están empezando a formar, ¿no? Entonces, si nosotros no lo damos a conocer, difícilmente lo van a dar a conocer otras personas. Yo sé que los deportistas ya tienen tienen su fanpage, las asociaciones deportivas tienen su fanpage, el Instituto del Deporte tiene su página, me queda muy claro. Pero hay que hacer la diferencia entre lo que publico yo como deportista en claro. mi página a lo que publica un medio especialista en la materia. No es lo mismo que yo diga, ay, gané medalla de oro, pa, 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 a lo que publique un medio de comunicación que diga, Juan ganó medalla de oro en tal prueba, en tal lugar, o sea, tú sabes, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, por qué, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que dar a conocer. Entonces, enfocarnos en lo local ha sido siempre la base de Ajijos desde que nació, desde hace 4 años, en decir, nada más va a ser lo local. Lo nacional o lo internacional, a ver si hay chance. Pero lo primordial es lo local, porque es lo que cuenta, es lo que la gente quiere ver, lo que sucede con los deportistas oaxaqueños. Porque lastimosamente, hace un tiempo yo escuchaba a una compañera reportera de Información General, que no te voy a decir quién, porque pues bueno, sería como que quemar el asunto, pero que estaba entrevistando a una deportista. A Shunashi la estaba entrevistando específicamente, ahí sí no tengo tema de decirlo, y le dice, es que Shunashi, vas, la única deportista de alto rendimiento en Oaxaca. Y dije, ah, carajo, o sea, ¿cómo? Claro. Sí, es de alto rendimiento Shunashi, me queda muy claro, pero no es la única. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros como periodistas deportivos? Dar a conocer que no es la única, que está ella, sí. Pero también hay otros, y que también decían, es que es la máxima exponente del deporte oaxaqueño. No, tampoco. Sí tiene sus logros, sí tiene su trayectoria, pero no es la única de alto rendimiento, ni tampoco es la que ha tenido mayores logros. Tenemos también a Sebastián Williams, que está en la ruta para Juegos Olímpicos. Tenemos a William Arroyo, que es taekwondoín, que para mí ahorita es el referente del deporte de Oaxaca en la competencia de alto rendimiento, en la disciplina de taekwondo. Y tenemos otros más que podemos platicar. Digo, tampoco es el racismo, tampoco se están dando como chiles en el árbol, ¿no? Pero de que hay deportistas de alto, por lo menos son 10 deportistas de alto rendimiento, porque hay que entender que está el alto rendimiento, está el alto rendimiento, deportistas, alta competencia y desarrollo deportivo, que son los que están formándose, apenas los que vienen por acá. Alta competencia ya son los que están compitiendo, que estén los nacionales con ADE, que se van a eventos de federación, que están todavía los juveniles, por así decirlo, que están todavía moviéndose en ese tema. Y de ahí sigue la alta competencia, algo que también muchos no saben en qué se divide el deporte. Consideran que una medalla ganada en Juegos Panamericanos o Centroamericanos es lo mismo que ganar una medalla en un torneo de invitación, y no. Sí tiene su mérito, pero de verdad que el deporte es muy complejo, claro. y hay que informarle eso a la gente. Hay que darle a conocer por qué sí, por qué no. Lo que pasó apenas, la nota que publicamos, que la pueden ver en Ajijos, de los deportistas de powerlifting que estuvieron compitiendo a nivel nacional. Decía la página oficial del instituto que van en la ruta por Juegos Olímpicos. Bueno, Juegos Paralímpicos, pero la verdad es que no. O sea, ellos fueron a competir y está bien. Ganaron sus medallas, está bien. Pero lo que ellos consiguieron no les da un ranking a nivel nacional para ponerlos en la ruta de los Juegos Paralímpicos. Entonces, eso es engañar a la gente.
porque tú estás diciendo, por un lado, como instancia oficial, es que tenemos estos deportistas de levantamiento de pesas o powerlifting y que van en la ruta. Entonces, ah, no, están cañones estos güey. Pero ya cuando te pones a investigar, o sea, sí fueron y están en su derecho de ir a competir, pero no van, es más, no están ni tantito cerca de poder estar en esa ruta de juegos, de Juegos Paralímpicos. No es demeritar su trabajo, no es decir, no pueden hacerlo, sino que ahorita a estas alturas ya es complicado que puedan llegar. Sí pueden tener un proceso, digo, entre ellos Laura Cerero Gabriel, que es multimedallista de Juegos Paralímpicos, y no se le puede negar tampoco, pero a lo mejor para esos temas de estar en la ruta, pueden volver a empezar un ciclo. Es muy válido, pero ahorita no van a clasificar a Juegos Paralímpicos, aunque digan que sí. Entonces, esa es parte también de nuestro trabajo. Claro. No engañar a la gente, investigar, porque a lo mejor cualquiera puede decir, ah, qué bonito, sacó una medalla, sí, pero ¿de qué te sirve esa medalla? ¿Para dónde va? ¿Con qué ruta va? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Me entiendes? Entonces, también esa es parte de lo que hace Ajijos, de dar a conocer la información, sí, pero ¿cómo? Claro. O sea, sí la damos a conocer, pero ¿cómo? Es que me dicen, es que a veces, mira, es que vamos a ir aquí y allá. Bueno, pero ¿de qué se trata el torneo? No, pues es que pues es de invitación y no nos dan apoyo, que también otro tema del famoso apoyo, no nos dan apoyo. Pero, a ver, ¿para qué vas a ese torneo? ¿En qué ruta es? ¿Vas a clasificar algún mundial? No, es que nada más es porque queremos fogueo para nuestro uh-huh. deportista. Está bien, es válido, ¿eh? Es válido que vayas a foguearte a nivel nacional. Si ya a nivel Oaxaca ya no encuentras ese nivel, tienes que irte a nivel nacional, y si no lo encuentras, te vas a nivel internacional. Lo que pasó con María José Portillo de tenis, que también ya lo hemos hablado muchas veces, Abiel. Entonces, ¿qué es lo que sucede también con estos chavos? Te quieres ir a foguear, sabes que tienes que poner mucha lana para que se vaya a foguear. Claro. Si bien el deporte te puede apoyar, o la instancia oficial del deporte te puede apoyar, pero tampoco está obligada a hacerlo. Entonces, temas así es como tienes que investigar tú como periodista, por qué sí, por qué no. Pero hay algunos que pues nada más dicen, ah, pues sí, arriba, ahí vamos a publicarlo así como si nada. Entonces, y creo que esa es parte de lo que ha seguido Ajijos en estos 4 años, y la verdad es que pues así pensamos seguir todavía. Vamos a ir a hacer una pausa, pero antes de hacerle una pregunta más, y ya posteriormente regresaremos a hablar precisamente de algo que tocas muy importante, en el sentido de visibilizar estos talentos oaxaqueños. De aplaudir cuando se tenga que aplaudir, pero de señalar cuando las cosas claro. estén haciendo de alguna forma pues mal, ¿no? De señalar procesos, de señalar falta de apoyo, no solamente por el hecho de exhibir una carencia, sino con un sustento importante, que lo que se busca también es de alguna forma incentivar a que volteen los ojos iniciativa privada, al mismo gobierno, diversos claro. actores y sectores, y valorizar, ¿no? Poner un referente en lo que se está haciendo en cuanto a deporte local se refiere. En ese sentido, ¿qué retos consideras que ha tenido Ajijos en este proceso precisamente para buscar consolidar este proyecto, y que sin duda con las figuras de Leobardo García, de Alfonso Benítez, de Omar Santiago, sin duda ya hay un referente, pero posicionar precisamente este trabajo que están realizando desde este medio de comunicación? Sí, el reto es, el principal reto con el que te encuentras es la credibilidad, ¿no? Que la gente diga, ah, pues estos güeyes sí son serios, o nada más le echan puro el desmadre, ¿no? Obviamente teníamos cierta credibilidad porque ya nos conoce la gente, la comunidad deportiva nos conoce, a Leobardo, a Omar y a mí, pero los retos han sido principalmente esos, ¿no? Que la gente crea en lo que estás diciendo. ¿Y cómo lo haces? Pues sacando información verídica, información que realmente sea, como tú dices, sustentada. No nada más señalar o decir por decir, como hacen algunos otros, que pues a veces todo se vuelve fake, ¿no? Entonces, tratar de hacer esa parte en la que nos crea la gente, que las notas que nosotros saquemos no al rato nos las desdigan, porque a veces sucede que no es que tienes que bajar esta nota porque, o no, es que quiero mi derecho de réplica, ¿no? Entonces, evitar lo más posible eso, para que puedan salir las notas de una manera bien sustentable. Y yo creo que otro de los retos ha sido precisamente el investigar, el tratar de investigar, que la gente confíe en decirte las cosas para que tú puedas hacer una nota, ¿no? Y ves que la gente pues está acostumbrada a decirte nada más lo bueno, pero cuando te dice lo malo, lo que se tiene que señalar, como que es un poco reacia, a pesar de que le dices, no, es que su nombre no va a salir. O también nos hemos encontrado al tema de que no hay quien quiera denunciar, no hay quien levante la voz. Lo platicamos en un programa de Ajijos, Abiel, y tú estuviste ahí, cuando hablamos del abuso sexual en el deporte en Oaxaca. Mm. Desafortunadamente en ese tema teníamos a gente que ya quería hacer la denuncia, pero de buenas a primeras dijo siempre no.
Y creo que eso sucede no nada más en el deporte en muchos casos, pero la denuncia también ha sido uno de los retos principales. Claro. Que hay veces que nos llegan los chismes, o sea, o nos llegan, es que mira, pasa esto. Sí, pero dilo. Tú sabes que en el periodismo, si no tienes quien lo cuente, se vuelve chisme y se vuelve rumor, ¿no? Entonces, esa ha sido también otro de los retos, fíjate, que la gente confíe en nosotros como medio serio en el que se pueda tratar temas como este. O sea, te echamos desmadre, sí, pero también tratamos temas serios como ese. Y creo que ese programa fue bastante bueno y destapó muchas cosas, pero falta eso, que la gente, que los mismos deportistas que han sido víctimas de esa situación, como en otras, pues denuncien. Creo que también ha sido otro de los retos, porque no estamos acostumbrados a... Vamos a hacer una pausa más, regresamos, está muy interesante esta conversación con Alfonso Benítez de Ajijos, el mundo del deporte aquí en Oaxaca, medio digital. Le invito a visitarlos, a sumarse a la conversación. Regresamos, es muy breve la pausa y continuamos conversando. Análisis profundos, noticias de relevancia, historias inspiradoras y más. Sobre la mesa, en un momento continuamos. Sobre la mesa con Jorge Oropeza, en el 106.1 de FM Estéreo 1. Continuamos.
Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en el 106.1 de FM. Estamos también en Petra Cacao, desde donde le invito a que visite este lugar, chocolatería y restaurante. Chocolate tradicional, semiamargo, amargo, con un pancito de yema. ¿A poco no se le antoja? Pues venga y disfrute este espacio con la compañía que usted, pues que usted quiera, necesite. Y ese espacio sin duda le va a brindar, pues no solamente la calidez en el tema del servicio, sino un espacio ameno, agradable, el cual le invito a conocer. ¿En dónde está Petra Cacao, Chocolatería y Restaurante? Está en calle Hidalgo número 105, en el barrio de Jalatlaco, a unos 150 metros de la iglesia de Jalatlaco, de este bello barrio de la capital oaxaqueña. Seguimos en esta conversación con Alfonso Benítez de Ajijos, el mundo del deporte, comunicación, medio de comunicación, de información deportiva, que se lo hemos estado hablando, ha estado enfocando esos esfuerzos, pues sí, a información del ámbito deportivo nacional e internacional, pero muy específicamente al tema local. Sí. Y en ese sentido, para ir cerrando esta charla, mi estimado Alfonso, lo estamos viviendo, y para no salirnos del contexto de lo que estamos en estos días todavía, aunque ya es veda, del proceso electoral, donde quienes buscan aspirar a estos cargos de representación popular, desde la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, locales, presidencias municipales y en algunos casos gobiernos estatales, pues algo que no o vemos con muy poca recurrencia, que en sus propuestas incluyen el tema deportivo, sí. Programas, lo incluyen a lo mejor en un tema de salud como un eje, pero a veces ni se menciona. ¿Qué importante es para como política pública, como un eje rector, que se visibilice, que se apueste por el tema deportivo? Y como periodista deportivo, ¿qué opinas que estos procesos carezcan de ese tipo de propuestas y de iniciativas? Mira, quiero que comentas eso, Abdiel. Yo siempre lo he dicho desde hace muchísimos años, que el deporte es la clave, el deporte y la cultura, pero bueno, la cultura hace mucho que no estoy, entonces lo que me interesa es el deporte. Entonces, el deporte es la base principal y es la clave para evitar problemas de salud y problemas de violencia, problemas de delincuencia. Los gobiernos, desafortunadamente, ¿qué hacen? Le invierten el chiflo de lana a salud y la lanísima a seguridad. ¿Pero qué le inviertes al deporte como medida de prevención? No le inviertes absolutamente nada. Y en ese mismo tema, o sea, si el gobierno, los gobiernos de cualquier nivel le invirtieran al deporte, créeme que otro gallo nos cantaría. No necesitarías tantos hospitales, tantas medicinas, tantos médicos. ¿Por qué? Porque si tú traes una cultura de activa, no de deporte de alto rendimiento, no estamos hablando de alto rendimiento, que quede muy claro, ni de disciplinas en específico, simplemente de activación física, claro. De moverte, de activarte, créeme que nos ahorraríamos muchísima lana. Pero si el gobierno, si tú como persona no tienes ese hábito y el gobierno tampoco te lo fomenta, pues está cañón. Entonces, en ese mismo tenor es que nos vamos a lo que estás comentando ahorita. En los tres debates que yo vi para la presidencia de la República, en ningún momento tocaron el deporte. En ninguno, para nada. Nadie trae un tema deportivo claro ni específico de los tres que están ahí. Nos vamos ahora al ámbito local. Aquí en Oaxaca, en las presidencias municipales, Oaxaca de Juárez, son 8 candidatos. ¿Quiénes de esos 8 han hablado del tema deportivo? Ninguno. Por decir el ejemplo más claro, porque Oaxaca de Juárez es el municipio más grande que tenemos en el estado. Entonces, se mueve una gran cantidad de gente que la puedes activar. Tenemos en Oaxaca de Juárez es donde están la mayor parte de la infraestructura deportiva en Oaxaca. Entonces, si tú no tienes ese tema del deporte o un plan para poder fomentar la actividad física o el deporte, pues estamos jodidos. Y lo mismo pasa, si en Oaxaca de Juárez pasa eso, sucede lo mismo en todos los demás municipios. Es lamentable ver que para el tema deportivo ponen a cualquier hijo de vecina para que dirija el deporte. Y el caso específico lo vimos en el gobierno del estado, en este sexenio. Pusieron a... no sabían a quién poner. O sea, el gobernador no sabía a quién poner cuando llegó el tema deportivo. ¿A quién ponemos en el soto del deporte? Ah, vas tú. Ah, órale, pues. Ah, eres deportista. Órale, vete. ¿Qué? ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, totalmente. Que hay que
puntualizar eso. No solamente porque tenga un perfil como deportista va a saber de las necesidades. Sí, claro. Ha tenido un desarrollo, sí ha pasado, sí ha tenido de carencias, sí, por supuesto, pero no sabe administración pública, no le limita muchas cosas en este sentido. Ya será para otra ocasión que tengamos oportunidad, porque está para abundar sobre eso. Pero entonces, ¿qué condiciones deja esa situación al deporte oaxaqueño? Pues lo vamos a seguir dejando. Digo, el deporte oaxaqueño ahorita actualmente a nivel nacional tiene por lo menos 10, 15 años de retraso en comparación con otros estados como Jalisco, Nuevo León, Baja California, el Estado de México, Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, y creo que me estoy quedando corto, para mí que serían más. Nosotros celebrando el año pasado que ganamos más de 100 medallas en general, uh-huh, y Baja California desde 2009 estaba celebrando que había pasado las 100 medallas solamente de oro. Entonces, ahí te das cuenta de... Y no porque sea mala esta comparativa, pero creo que en Oaxaca, con tanta gente, o sea, es de los estados más grandes de la República, con tanta gente que hay, obviamente es muy complicado por su geografía, me queda muy claro, pero hay gente que es muy talentosa, hay gente que puede ser muy buena para unos deportes sí, para otros no, pero sí hay talento. Pero si los gobiernos no tienen esa importancia o no tienen ese interés por fomentar la práctica deportiva o la activación física, vamos a seguir así siempre. Claro. Vamos a ser el estado en el que, ay, porque anteriormente decían, ay, viene Oaxaca, ya ganamos. Ahorita ya se está revirtiendo desde hace algunos años ese tema. Ah, viene Oaxaca, aguas, porque estos ya no son los pichones, como dicen en el deporte, ya no son los pichones de antes. Pero todavía la participación de Oaxaca en competencias nacionales es mínima, es a veces discreta, y hay deportes donde se sobresale, pero todavía siguen siendo, para mí, garbanzos de a libra. Pues agradezco mucho la oportunidad, mi estimado Alfonso, de poder tener esta conversación. Para el público que nos está siguiendo, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿Cómo estar pendientes de la información que ustedes manifiestan? ¿Algún medio de contacto si los quieren invitar a alguna actividad deportiva? ¿Cómo están en ese sentido? Así es, Abdiel, y como les comentaba, la página principal, www.ajijos.com, nuestra fanpage, nuestro Twitter, o bueno, el ex, como le llaman ahorita, Instagram y YouTube, nos encuentra como Ajijos, y ahí mismo en la fanpage está el contacto de WhatsApp, 951-169-0315, y como ya lo dijo Abdiel, si nos quieren invitar a sus eventos deportivos, a sus calendas, a donde quieran, nosotros ahí vamos, ya sabe cómo somos, obviamente, poniéndole de su billete, porque pues también, también no es de gratis el asunto, ¿no? Pero bueno, agradecer como siempre, Abiel, tu disposición y el apoyo, por supuesto, y pues este espacio que quisimos hacer ahora un poco diferente a lo que hacemos cada semana, Abiel, con la página de información deportiva, pues lo estamos haciendo ahora un poquito diferente, pues para que la gente pues conozca que sí hay gente que está trabajando por el deporte, aunque no entrenando chamacos, pero sí dando a conocer algunos de sus logros, Abiel. Muchas gracias. Nombre, amigo. Pendiente. Qué agradeces, amigo. Estamos a la orden. Pendiente. Pues seguimos sobre la mesa. Le invito para que continúe con nosotros y tenemos la oportunidad de, en esta recta final del proceso electoral 2024, que es un proceso que se ha caracterizado por la gran cantidad de posiciones que están en juego, y que este próximo 2 de junio, con la participación activa de la ciudadanía, pues se busca tener datos importantes en cuanto a la participación se refiere. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar con nosotros al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, me refiero a Martín Martínez Cortázar. Le agradezco mucho. Abdiel, buenas tardes, gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Pues importante la información que nos viene a compartir, lo escuchaba ya en el transcurso del día en algunas intervenciones donde se manifestó pues datos importantes en torno a lo que se va a vivir este próximo domingo, y referente a pues cómo está ya el INE preparado para poder realizar este ejercicio, preparado desde hace mucho tiempo, ¿no? Usted hacía una alusión esta mañana que es como una locomotora que inició y no detiene su camino. ¿Cómo está el INE de Oaxaca y la información respecto a lo que va a suceder este próximo 2 de junio? Pues como bien lo comentas, así lo he venido también pues un poco ejemplificando, claro, de cómo es un proceso electoral, y en este caso pues concurrente en la entidad. No, el proceso electoral de manera formal inició en el mes de septiembre del año anterior. Con esa etapa inician los actos preparatorios. Nosotros nos instalamos el primero de noviembre, los distritales el primero de diciembre,
Y a propósito de la movilización que ocurre, que en este momento pues están nuestras oficinas bloqueadas, yo decía que las mesas directivas de casilla, los lugares donde las vamos a ubicar, se empiezan a buscar los lugares desde el mes de enero. Claro. O sea, desde el mes de enero tenemos esa tarea, la presentamos a los consejos distritales, revisan los partidos políticos, las consejerías electorales distritales, de que cumplan los requisitos, se aprueba, pero a la par de que se aprueba, ya de inicio también tenemos domicilios alternos por cualquier eventualidad que se pueda presentar, movilización social, un fenómeno natural, una remodelación en el inmueble, es decir, muchas circunstancias que se pueden presentar. ¿No les ha causado entonces ninguna situación de estrés, no? De incomodidad el hecho de saber que ya hay un plan preparado para que si en esa situación que estamos viviendo hay una reacción inmediata y que garantiza las condiciones para esta jornada. Es correcto, y también como yo lo menciono, nosotros no vamos a generar o a dar ningún motivo para que todo eso transcurra en paz y tranquilidad. Si alguien no nos permite utilizar el inmueble, buscamos otro y ahí instalamos la mesa directiva de casilla, le informamos a la ciudadanía y queremos que todo transcurra en paz y tranquilidad, que la ciudadanía acuda a votar con la seguridad de que su voto va a ser bien contado, escrupulosamente respetado y que su voluntad, por supuesto, es la que se va a mostrar el 2 de junio. ¿Qué porcentaje de estas mesas directivas de casilla? Ya usted daba una referencia de un número importante. ¿Cómo va el porcentaje de la instalación y pues las condiciones en todo el estado para que este ejercicio democrático que va a suceder el próximo domingo pues transcurra sin ninguna novedad? Sí, tenemos hasta este momento, hace un momento mencionaba el 95%, a esta hora seguramente será un poco más, claro, de la entrega de los paquetes electorales, uh-huh, a las presidencias de las mesas directivas de casilla. ¿Para qué? Pues para que el 2 de junio a partir de las 7:30 de la mañana vayan al lugar donde se va a instalar la casilla y a partir de las 8 de la mañana esté lista la mesa para empezar a recibir la votación ciudadana. Entonces esto va caminando apropiadamente. Yo he mencionado que la tarea administrativa que nosotros hemos realizado no ha encontrado contratiempos, hemos recibido el apoyo de la ciudadanía. Tenemos integradas al 100% las 5.923 mesas directivas de casilla. Entonces, se mencionan algunos eventos de los que no somos ajenos, pero yo digo que por eso el instituto como autoridad administrativa no hace esta actividad por sí solo, sino en primer lugar con el apoyo de la ciudadanía para integrar a las mesas directivas de casilla. En segundo lugar, con las autoridades de seguridad del estado que generan las condiciones para que todo transcurra en paz y tranquilidad. Suele suceder, como buen mexicano y ciudadanas y ciudadanos de las diversas entidades, que a veces dejamos todo al último, incluso el hecho de anticiparnos a saber en dónde va a ser nuestro lugar en el cual tenemos que votar. Pero hay información importante que el INE está generando a través de plataformas digitales, en el caso de la página de internet del INE, donde de manera muy sencilla uno puede tener acceso a estas casillas. Es correcto. Si tú vas a la página pública del INE, bueno, lo primero que te vas a encontrar es que estamos a 2 días de la jornada electoral, más las horas que transcurran de hoy, y inmediatamente aparece un micrositio, uh-huh, ubica tu casilla. Tú tecleas ubica tu casilla, inmediatamente te va a solicitar que despliegues la entidad. Vas a Oaxaca, le das el número de sección electoral que aparece en tu credencial para votar, le tecleas y te va a desplegar el domicilio donde está ubicada la casilla. Y si vas a ocupar una casilla especial, también te va a desplegar la relación de las casillas especiales en donde se van a ubicar. Entonces, esta información, por supuesto que está a disposición de la ciudadanía todo el tiempo, 24 horas, en el momento en que tengan una oportunidad, por curiosidad, hagan
Y se darán cuenta que efectivamente así es así. Y es bien fácil, ¿no? Es bien fácil. Y desde cualquier dispositivo como el teléfono, usted puede ingresar y tener a la mano muy rápidamente esta información. Estamos conversando con Martínez Cortázar, eres vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca. Se está buscando, ahora que ya concluyeron el día de ayer los procesos, la etapa de campaña de las y los candidatos a las diferentes posiciones, ahora viene este periodo denominado veda. Para quienes están con esa cuestionamiento, oye, ya desapareció esto, ya terminó todo, ¿qué pasó? ¿Qué es la veda? Y que es algo que el INE también comparte información al respecto. Bien, como bien lo señala Sabdiel, el día de ayer fue el día en que culminaron las campañas electorales. Y la ley establece que 3 días antes del día de la elección se debe de suspender toda promoción, difusión o información respecto a las candidaturas, con el propósito de que la ciudadanía entre en este periodo de reflexión, conocido pues más coloquialmente como la veda electoral, porque no hay nada que se pueda mencionar. Y es cuando incrementa la promoción de las autoridades electorales para invitar a la ciudadanía a que el 2 de junio acuda a votar, que prepare su credencial, se invita a todos, y en estos 3 días de reflexión y análisis de toda la información que tienen, pues encontrarán y van a escuchar información que les invita a acudir a votar. En el caso de la entidad, tenemos una lista nominal de 3.116.660 personas con credencial vigente que tendrán 5 boletas disponibles el día domingo para Presidencia de la República, para Senadurías de la República, para Diputaciones Federales y 2 más que son para elecciones locales. Esta elección local está a cargo del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es para elegir a las autoridades municipales y a los diputados federales. Y autoridades municipales en 152 municipios, que son los que se rigen por el sistema de partidos políticos. El resto es por sistemas normativos. Ha habido, de alguna forma, cuando platicamos con la ciudadanía y de repente sale este cuestionamiento, oye, pues las condiciones, al menos aquí en la capital, con esta situación del magisterio en el primer cuadro de la capital, haciendo movilizaciones, tomando oficinas incluso del mismo instituto, pensar también que, no sé en qué porcentaje, pero en varios, ya lo mencionaba usted también hace un rato, las escuelas fungen como espacios de centros de votación. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Hay condiciones, repetir nuevamente, para llevar a cabo la jornada de votación el próximo 2 de junio? Claro, claro que sí. Como lo mencionaba ya hace un momento, la proyección de ubicación de casillas que ya estaba definida, aprobada, autorizada, establecía que 502 mesas directivas de casilla se instalarían en escuelas. Una vez que se conoce el posicionamiento público, que como lo digo, nosotros no vamos a trastocar, o sea, respetaremos esa decisión porque es la voluntad de un movimiento que está vigente, tenemos los domicilios alternos. Y entonces acudiremos a los domicilios alternos para instalar la mesa directiva de casilla sin acercarnos a los lugares donde no nos permiten. Es como si vamos con una casa particular, pedimos permiso, pero después el propietario dice, no quiero que se instale, no te preocupes, buscamos otro inmueble, pero la casilla se va a instalar y por supuesto que van a funcionar para que se reciba la votación de toda la ciudadanía oaxaqueña. Algo que ha manifestado interés el INE a nivel nacional, y en el caso de Oaxaca no es la excepción, pues es buscar también esta promoción del voto, ¿no? Que la ciudadanía salga y pueda realizar. ¿Qué no debe olvidar la ciudadanía de, digamos, como en estos tips esenciales para que este domingo los tenga presentes y pueda acudir con libertad a su casilla? Bueno, lo primero es que le saque brillo a su credencial para votar, que la tenga preparada, preferentemente que vaya en esta temporada de un calor que tenemos, pues que vaya temprano,
para que pueda emitir su voto. Esto nos ayudará mucho. Oaxaca se ha distinguido por ser una entidad en donde la participación ciudadana ha superado la media nacional. Uh-huh. En una de las últimas elecciones estuvimos por un promedio del 63% a nivel nacional. Oaxaca estuvo por arriba de ese porcentaje, entonces creo que sí hay interés en la participación ciudadana en Oaxaca, y ahora esperamos que no sea distinto, sino que la ciudadanía acuda a las mesas directivas de casilla a emitir su voto. Y algo que, si tú me permites, Abdiel, es invitar a la ciudadanía a que vaya a la casilla que le corresponde, y que las casillas especiales, que se dotan de 1,000 boletas, solamente 1,000 boletas, si la ciudadanía no acude a su casilla, pues va a aglomerar esas casillas especiales, que están diseñadas pues para personas que andan en tránsito en ese día, que están fuera de su entidad, que vienen de lejos. Pero si alguien me dice, es que mi domicilio está en la colonia Volcanes y quiero votar en la especial, pues le pedimos que vaya a la colonia Volcanes, ahí tiene una boleta esperándolo, sin contratiempos, y estamos seguros de que con mayor holgura. Esta es la invitación que hacemos, ojalá que así sea. De todos modos, estaremos orientando a la ciudadanía para decir que solo 1,000 boletas tenemos, no tenemos más, y una vez que se agoten, no hay modo de refaccionar mayor número de boletas. Información adicional que debemos de tener en cuenta y que el INE a través de su conducto quiera pues expresar el día de hoy a la ciudadanía en torno precisamente al trabajo que están realizando y que ha sido pues bastante esfuerzo el que están realizando, que seguramente todavía les falta y que no termina para ustedes el 2 de junio, sino que todavía tienen un camino por andar. Es correcto, Abdiel, la ciudadanía no está muy familiarizada con toda esa actividad que realizamos, pero te platico que si el proceso electoral inició en septiembre del año pasado, para llegar al 2 de junio ha sido un cúmulo de actividades, por supuesto. Todo bajo examen de los partidos políticos. ¿Dónde vamos a instalar las casillas? ¿Cómo recibimos las boletas electorales? ¿Cómo las distribuimos? ¿Cómo vamos a hacer la distribución a los funcionarios de casilla? ¿Cómo fueron seleccionados? ¿Cómo fueron capacitados? ¿Cómo se registraron sus representantes? ¿Cómo terminó la lista nominal? Todo es transparente en la institución, por eso tenemos el principio de máxima publicidad. Y si tú me permites, Abdiel, te quiero comentar y comentarle a la ciudadanía que a la hora de votar, pues sea cuidadosa. A nivel nacional, tú sabes que tenemos dos coaliciones en participación, Fuerza y Corazón por México, que agrupa 3 partidos uh-huh. políticos. Sigamos Haciendo Historia, que agrupa 3 partidos, y un partido que va por sí mismo. Entonces, a nivel nacional, digamos que hay estas 3 opciones. Pero esas mismas coaliciones, no se reproducen en Oaxaca para las candidaturas a senadurías. Es decir, si para un voto para la presidencia de la República se emite por algunas de las coaliciones, esta boleta se va a encontrar, no trae nombres porque es una muestra, ¿sí? Se van a encontrar el próximo 2 de junio. Saben que PAN, PRI y PRD van en coalición Fuerza y Corazón por México. La ciudadanía sabe que Partido Verde, PT y Morena van en coalición de Sigamos Haciendo Historia, y Movimiento Ciudadano va por sí mismo. Si el día de la elección un ciudadano vota por el PAN, va a contar para el partido. Si vota, decide cruzar PAN y PRI, entonces ya tenemos un procedimiento de cómo se van a distribuir los votos. Ahora, si vota por el 3 recuadros de los partidos en coalición, el voto sigue siendo válido. Uh-huh. Lo mismo ocurrirá con el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena. Pueden cruzar los 3 recuadros, pueden cruzar 2 o pueden cruzar 1, el de su preferencia, y el voto va a contar. Pero además va a aparecer el nombre aquí de la candidata: Xóchitl Gálvez, Xóchitl Gálvez, Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Jorge Máynez. Entonces hay que ver el nombre. Claro.
Pero cuando vayamos a la boleta de senadurías, si votan, cruzan dos recuadros, ese voto será nulo. Uh-huh. Porque en senadurías todos los partidos van por sí mismos. O sea, son siete candidatos a senadores y con distinto nombre. Entonces, esta es la recomendación que le hacemos a la ciudadanía para que sea cuidadosa al momento de emitir su voto por las senadurías. Y concluimos con la de diputaciones. En el caso de las diputaciones, en siete distritos electorales federales van las dos coaliciones, lo mismo que la presidencia de la República: PAN, PRI, PRD, Verde, PT y Morena, y Movimiento Ciudadano. Pero en tres distritos, que son el 4 de Tlacolula, el 5 de Salina Cruz y el 10 de Miahuatlán, no van en coalición. En esos distritos, si marcan dos recuadros, su voto será nulo. Uh-huh. Así es que tienen que ser cuidadosos en el 4, en el 5 y en el 10. Tienen que marcar cada recuadro por sí mismo, como en el caso de las senadurías. Pero en los demás distritos sí podrán hacerlo. Entonces lo importante es que se guíen por el nombre de los candidatos. Y cuando vean que está repetido, podrán cruzar ambos recuadros. Ese sería un comentario, estimado Abdiel, para que la ciudadanía tenga cuidado al emitir su voto. Pues le agradezco muchísimo, porque así, de manera visual, muy gráficamente, logramos comprender cómo va a estar precisamente el tema de las boletas para este próximo 2 de junio. Un mensaje final, vocal, para la ciudadanía, invitándolo, pues, por supuesto, a formar parte de esta fiesta democrática del 2 de junio. Muchas gracias, Abdiel, y por supuesto, yo invitaría a la ciudadanía oaxaqueña, a los 3.116.660 personas que cuentan con su credencial para votar con fotografía, que la preparen, que la guarden y vayan el domingo a emitir su voto. Su voto será respetado escrupulosamente, será contado por sus vecinos, que son la ciudadanía que está cerca de ustedes. Su voto será respetado escrupulosamente y ustedes decidirán qué candidatos o coaliciones o partidos tendrán los votos que les corresponden. Los esperamos el 2 de julio en las 5.923 casillas que se habrán de instalar. Domingo 2 de julio, por favor, anótelo en su calendario. Muchas gracias, Abdiel. Martínez Cortázar, vocal ejecutivo del INE Oaxaca, muchísimas gracias por acompañarnos. Información muy valiosa que, por favor, le invito a que la comparta. Gracias por acompañarnos, excelente tarde, donde quiera que se encuentre, pásela muy, pero muy bien, donde quiera que esté, y nos seguimos viendo en esos espacios sobre la mesa. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Recuerda, Sobre la Mesa está en el 106.1 de FM, Estéreo 1, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Escúchanos en nuestro siguiente programa para seguir desmenuzando los temas más relevantes del momento. Sobre la Mesa, con Jorge Oropeza.